Este es el palo de mango, esta es la parte de atrás de la casa. ¿Cuántos tiene acre esta casa? Un cuarto de acre. Un cuarto de acre, o sea, 10.000 pies cuadrados. Aproximadamente 10.000 pies cuadrados, completamente cerrada. Esta es una casita de herramientas. Tiene parqueadero casi para 10 carros. Esta y aquella otra de allá también. Allá. Pero mira, ese árbol lo me Ah, mira eso. Esta es la caja de herramientas, la casita de herramientas. Tiene palo de mangos. Este es el otro lado. Este es jacuzzi, ¿qué es esto? Ah, ya. Tiene agua de la ciudad, ¿cierto? Esta acá tiene agua de la ciudad. Esta es la laundry. Lavada y secadora. Estas son tres cuartos. Tres cuartos, un baño. Este es el parqueadero, hay parqueadero casi como para 8 o 9 carros. Sí. Esta es la casa, piso de cerámica, cocina. Esta es la sala, comedor, con su ventilador. Un piso espectacularmente bonito. Es mármol. Cocina de mármol. Este es el baño. El baño principal. Completamente nuevecito, con cerámica. Esta es la ducha. Este aquí tiene los tres cuartos. Esta es la pieza principal. Sí. Con piso de cerámica y con clóset. Esta es la segunda pieza. Con vista a la calle. Tengo un poco de reguero con la niña acá, pero. Y esta es la tercera pieza. Con su clóset. Son tres cuartos, un baño. Son aproximadamente 1.000 pies cuadrados. Aproximadamente 1.000 pies cuadrados. Digamos la parte del frente de la casa. Esta es la parte de frente en una vía comercial. Tiene parqueadero aquí como para 5 carros. El frente de la casa. Un parqueadero grande. 8 carros, 9 carros pueden caber aquí, o sea que por parqueo de carros no tiene problema. Está toda pavimentada, tiene agua la ciudad. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60. Tenés aguacate también aquí, pues vos tenés un supermercado. El aguacate, el viento acabó este año con las flores. Mira, de Mayarnaldo, usted tiene un super. Este árbol está a exposición, hermano. Mire este. Yo tengo muchas fotos de ese árbol como ¿Ah? Estaba en el piso con la. Este árbol está a disposición, hermano. Mire este, vea. ¿Eh? Uno aquí por jugo de mango no sufre.